Exento de que esto le suceda. A mí me estaba sucediendo, yo dije, yo tengo que hacer algo porque se me está yendo el día, no entiendo por qué no puedo cumplir todas mis responsabilidades. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Y yo sé que muchos de nosotros nos sentimos así porque el celular vino a ocupar una parte muy importante en nuestras vidas. Querramos o no, el celular está ahí para todo, para hacer una transacción, para ver una película, para llamar a nuestros seres queridos, en fin. Este video no se trata de hacer una reseña de los pros y los contras acerca de las redes sociales o del uso del celular, pero más bien de abordar ese problema de la falta de concentración que nos está robando lo mejor de nuestra relación con Dios. Y tenemos que admitir que tenemos una relación tóxica con este aparatito. Porque este aparatito, lo quieras o no, está prácticamente manejando nuestra vida. O dime tú, ¿cuánto tiempo inviertes aquí? Pero ¿cuánto tiempo estás invirtiendo de rodillas? O invirtiendo en la lectura bíblica. O invirtiendo en gozarte cuando vas a la iglesia. Porque incluso hasta en la iglesia lo llevamos y estamos todo el tiempo concentrados en el celular. Es decir, es una relación tóxica. Es una relación que, aunque yo sé que me está haciendo daño, quiero seguir allí. Tenemos que reconocer que somos atacados por tres frentes. La carne, es decir, mi yo, lo que yo quiero, los deseos, mi concupiscencia. Por ejemplo, el espíritu quiere orar, pero tú quieres estar en el celular, o quieres estar viendo una película, o quieres estar con tus amigos, quieres estar distraído. Esa es la carne. Y cuando esa carne no está sujeta a la palabra de Dios, ni está influenciada por nada que sea espiritual o vivir en el espíritu, en fin, esa carne nos va a hacer que vivamos en la carne. Otro enemigo es la cultura. ¿Y qué creen que la cultura es? Lo que nos dice el mundo. ¿Y dónde está la mayor influencia hoy en día? En las redes sociales, en la televisión, en los medios de comunicación, que yo diría que son los medios de descomunicación social, que quieren vendernos una imagen que va completamente en oposición a lo que dicen las escrituras. Cuando yo no conozco las escrituras, cualquier bus me lleva a cualquier parte. Y ese Dios que estamos creando hoy a nuestra imagen y semejanza, ¿cómo vamos a identificar el error de lo bueno, de lo malo, si nosotros todo el tiempo estamos en el celular o en las distracciones? Y nuestro tercer enemigo es el diablo, que siempre nos va a querer destruir y va a ocupar la cultura y va a ocupar la carne para completar su objetivo. ¿Qué va a hacer? Matar, robar, destruir. ¿Y por medio de qué lo hace? De lo que vemos, de lo que oímos y de lo que hablamos. Él lo que busca es destruir las relaciones entre Dios, la familia y nuestros seres queridos. ¿Cómo vamos a cambiar todo esto? Primero que todo, hay que ser intencional. Estar en un momento de quietud y preguntarle al Señor de verdad, Señor, muéstrame dónde está mi pecado. Número uno, muéstrame en qué te estoy fallando. Muéstrame cuáles son las cosas que yo no estoy haciendo o que estoy haciendo que están desagradando a tu corazón. Una de las respuestas a las cuales por qué no sentimos la presencia de Dios es porque estamos todos ocupados de nuestra mente. Es como un computador que está lleno de virus. Trabaja lento. ¿Cómo estás trabajando tú? ¿Cómo te sientes tú? Hay que desintoxicarnos de carne y de espíritu, como dijo el apóstol Pablo. Cuando identifiques ya que te está robando de la presencia de Dios, porque estás tan distraído, qué es lo que más te gusta, inmediatamente vas a hacer un reemplazo de esas cosas. Vamos a reemplazar
todos esos patrones, porque esto es un mal hábito. Y así como nosotros hicimos que este hábito llegara y se implantara y se quedara a vivir con nosotros, podemos hacer todo para revertirlo. Yo, por ejemplo, empecé a hacer actividades. Puedes hacer actividades como el dibujar o el estar relacionado con las artes. Tiene muchos beneficios positivos en nuestra vida y son actividades que no nos van a alejar de Dios y son actividades de recreación para el completo de nuestro ser y que fueron diseñadas por Dios, aunque no sepas ni siquiera dibujar. Puedes también cambiar la orientación de tu habitación. Y el tener el sitio de trabajo ordenado mejora la concentración y ayuda a la productividad. En un lugar limpio y armonioso es más fácil trabajar. ¿Te das cuenta? ¡Qué cambio! La mujer virtuosa de Proverbios se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia. Planifica también las labores de sus criadas. ¿Sabías que los beneficios al cocinar alivian el estrés? Derramas el amor sobre tu familia y el cuidado de los tuyos. Te libera de la preocupación. ¿Y sabes por qué? Porque estás fuera del celular. Ay, leer. Lee todo lo que puedas. Ayuda al cerebro y a la creatividad. Pero asegúrate que lo que leas sea constructivo y de preferencia sana teología. ¿Hace cuánto no tienes contacto con el aire puro y el disfrutar de las pequeñas cosas? ¿Ves las flores? No lucen cansadas, ni tampoco están en el celular. ¡Qué buen ejemplo! Aprendamos de ellas. Si tú quieres atrapar al ladrón, primero tienes que identificarlo. Y tú vas a identificar a ese ladrón y te vas a poner a trabajar en un plan. Y vamos a aprender a llenar unas guías que preparé para que tú puedas identificar a ese ladrón que te está robando todo. Ahora sí, vamos a llenar nuestras guías. Nos vemos ahorita. Ahora, no digo bajo ninguna circunstancia que ustedes tienen que hacer lo mismo que yo estoy haciendo, pero sí es de beneficio para mí. Yo quiero compartirlo con todos ustedes. Empecemos con el policía del tiempo. Esto te va a ayudar a supervisarte. Básicamente vas a notar cada paso que das en el día. Desde la hora que te levantas, todas las actividades que estés realizando en el día las vas a anotar en esta hoja. Por ejemplo, fuiste al trabajo, te levantaste, leíste la Biblia, te fuiste a dormir, te bañaste, en fin. Con este sistema vas a tener control sobre tu día a día y vas a saber dónde realmente se te va tu tiempo. Vas a darte cuenta también cómo vas a saber administrar el mismo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Esta guía va a ser como tu mapa del día. Te va a dar dirección. Vas a anotar cada una de las prioridades y también tienes una casilla donde vas a poder administrar tu tiempo y vas a darle prioridad a cada una de ellas. También te vas a chequear las emociones. Esto te dará el control para no estar rascándote la cabeza pensando qué vas a hacer después, porque ya todo lo tienes consignado y vas a saber administrar bien tu tiempo. Seguimiento de hábitos. Esta guía te va a ayudar a establecer nuevos hábitos para reemplazar los hábitos malos que aún tienes. En mi caso, establecí 6 nuevos hábitos y la idea es cada día ser consistente y no saltarte ninguno. Ponerle un círculo cada vez que logres la tarea realizada. Vas a ver cómo te vas a sentir de bien. Y esto es ya el final de este video. Espero que les haya gustado y que por favor tomen en recomendación. Estoy muy cansada. Ahora estoy muy cansada y espero que tomen... ¿What? No doy para hablar. Espero que tomen caja
Espero que sigan el consejo que les di y que por favor descarguen toda la guía y el material que se ofrece en este video. Sin más, nos vemos en otro siguiente video y que Dios los bendiga. Bye.